Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy la dedicamos al octavo mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. Es grave vivir de comunicaciones no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos, con actitudes y hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice. Entonces, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado: para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Con su pasión y su muerte demuestra que Él mismo es la realización plena de la verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre. En su manera de vivir y morir, cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega esta verdad. No dar falso testimonio ni mentir implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Amén.